Una mujer identificada como Maribel Soto y su hija de 3 años fueron encontradas sin vida en barrio El Bambú en Puerto Jiménez de Golfito. Ambas presentaban heridas de arma blanca en sus cuerpos. Las femeninas fueron localizadas por un familiar en horas de la mañana, quien dio aviso a las autoridades. De inmediato, los agentes judiciales procedieron a coordinar con Fuerza Pública de la zona para que aseguraran y acordonaran el acceso a este sector. Cuando los agentes judiciales se hicieron presentes en el sitio, se logró confirmar la identidad de la fallecida, donde la madre, como decíamos, responde al nombre de Maribel Soto, de 25 años de edad, y una menor de 3 años. El organismo de investigación judicial de Corredores se encuentra atendiendo un doble homicidio sucedido el día sábado, esto en el sector de Puerto Jiménez, en Golfito. Ese día fuimos informados por parte de Fuerza Pública sobre el hallazgo de dos femeninas ubicadas dentro de una casa habitación. Propiamente, al trasladarse de nuestros agentes judiciales y hacer la inspección ocular en dicha vivienda, logran identificar a dos femeninas ya fallecidas en el lugar. Como parte de la inspección ocular, se determinó que la mujer presentaba un corte en el cuello, aparentemente realizado con un arma blanca, mientras que el cuerpo de la menor también presentaba diferentes laceraciones. En la revisión hacia los cuerpos y las heridas que presentan, se logra determinar que presentan heridas punzocortantes en el área del cuello. En relación al único sospechoso ya identificado con los apellidos Muñoz Hernández, Luis Diego, de 37 años de edad, es de indicar que estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para su ubicación y captura. En apariencia, los hechos se pudieron haber dado cerca de las 3 de la madrugada del sábado. Como parte de la investigación, los agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Corredores se encuentran tratando de localizar a la pareja sentimental y padre de la víctima para poder realizar la correspondiente indagatoria, ya que figura como principal sospechoso de este doble homicidio. Hasta se realizaron coordinaciones con las autoridades de Panamá por la posibilidad de que el sospechoso haya cruzado hacia ese país.